Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día es lunes 12 de diciembre del año 22. Vamos a hacer una pequeña explicación, un consejo de cómo curar la tricomoniasis. Yo les quiero explicar primeramente qué es la tricomoniasis. La tricomoniasis es un parásito que puede infectar los ojos de nuestros canarios. ¿Cómo se presenta? Como una pequeña catarata en el ojo, blanquecina, y a veces se pela todo el borde del ojo. Puede aplicar también a pinches, agapornis, canarios, periquitos en general. ¿Cómo lo vamos a curar? Con el metronidazol. El metronidazol es la medicina efectiva para estos casos. Ahora les voy a explicar cómo vamos a curar. Ya en este caso podemos apreciar un canario. Este es el canario número 1206. Ya que tiene el ojo izquierdo sanito y el ojo derecho. La tricomoniasis es una enfermedad que puede ser contagiosa, sí, pero muy bajo nivel de contagio. No es como la calosis respiratoria o el estafilococo, que son altamente contagiosos. La tricomoniasis no. Si bien esto se puede contagiar otras aves, pero el nivel de contagio es bajísimo, ¿no? Quizás en un aviario de 100 aves, 2 o 3 se podrían contagiar, no más que eso. Usamos el metronidazol. ¿Cómo vamos a usar? Una gotita acá y lo vamos a aplicar una gotita cada 2 días, por lo menos unas 5 aplicaciones. En unas 3 semanas debe estar completamente sano. Ahora lo voy a proceder a aplicarle. Voy a agarrar un poquito de gasa. Listo. Perfecto. Eso es todo, nada más. Y lo repetimos de cada 2 días y por lo menos unas 4 o 5 veces. Y amigos, finalmente, este ha sido el consejo de cómo curar la tricomoniasis. Esperemos que se cure tranquilamente unas 4 dosis o 5 dosis máximo. En unas 3 semanas más estará todo completamente listo. En todo caso, espero que les gusten los consejos y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.